Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que debe servirnos. La felicidad que usted y yo, nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, la sociedad en general, la felicidad que buscamos, pues, se logra de alguna manera si tenemos quienes tomen decisiones políticas y administrativas acertadas, pensando en uno de esos principios fundamentales que tanto mencionamos acá, en el interés general, y en otro, la dignidad humana. Ojalá que tal vez no tengamos de todo, pero que tengamos dignidad humana. Saludo muy especial a nuestros invitados el día de hoy. Empecemos por quien viene de afuera de la casa. Él es Eduardo Aristizábal Peláez. Él es periodista y abogado, el director de la revista de la radio, revista de la radio de Todelar. Bienvenido. ¿Qué tal, Germán? Roger. Un saludo muy cordial para todos ustedes y para los amables televidentes. Muchísimas gracias. Y Germán Mendoza es periodista también, digo de la casa porque es parte del equipo de Nos Cogió la Noche, que es un programa de Cosmovisión que está pegando duro, Germán, está sonando y viéndose como ha de ser. Pues nos alegra muchísimo que eso esté pasando, Roger. Gracias a usted por la invitación a su programa y buenas tardes para todos los televidentes. Con ellos vamos a hablar de temas que nos competen. Vamos a hablar del periodismo, pero el periodismo no como la reivindicación de nosotros nomás, sino en el contexto político, social, en el contexto que a todos nos compete y que la labor nuestra, que es tan importante para el fortalecimiento de esta democracia, pues tiene que ser mirada permanentemente, todos los días, de manera muy reflexiva. De eso vamos a hablar hoy con nuestros dos invitados, Germán Mendoza y Eduardo Aristizábal. Pero empecemos con información. Este miércoles 5 de abril se firmarán los decretos mediante los cuales se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en nuestro país. Esta comisión busca que tanto el gobierno nacional como las FARC reconozcan que hay unas víctimas del conflicto armado, pero también, y especialmente esto, que reconozcan su responsabilidad en este conflicto armado que, en el caso de las FARC, ya lleva más de 52 años. Esta comisión va a tener una duración inicialmente como periodo de prueba de 6 meses y luego se espera que dure 3 años. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le pidió al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, que sea muy prudente, porque en días pasados declaró que el exministro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Diego Palacio, había confesado el delito del cohecho. Este llamado a la prudencia que hace el ministro del Interior se produce después de que el expresidente de la República y senador Álvaro Uribe Vélez saliera a desmentir al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y que dijera que jamás el exministro Diego Palacio había confesado tal delito. ¿Qué piensa usted, Germán Mendoza, respecto de esta noticia? Pues mire, se armó la polémica porque el secretario de la Justicia Especial habla de que en el derecho de petición que le envió Diego Palacio a su oficina, pues se puede inferir que hay una especie de reconocimiento de este delito de cohecho. Recuerde que él fue condenado por esto, por supuestamente comprar votos para la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues ellos dicen que no está reconociendo nada y lo que a uno le llama la atención es si no se está reconociendo nada, si no hay un delito que esté relacionado con el conflicto armado en Colombia, ¿cómo se va a beneficiar de una justicia especial para la paz donde se exige que tengan que reconocer que cometieron delitos relacionados con el conflicto? Eso me parece una paradoja, una contradicción, porque yo no me puedo acoger a una justicia especial por un delito que no cometí. Yo no sé qué pensará nuestro compañero periodista y abogado sobre este asunto. Uno se pone a preguntar a quién creerle en estos debates que todos los días nacen en Colombia. La segunda inquietud, ¿yo cómo me voy a arrepentir de un delito que no cometí? Y tercero, hay unas condiciones y si no las quiere cumplir, no puede solicitar que a él lo favorezcan las normas de las cuales se quiere pegar, pero sin cumplir.
El Ministerio de Minas y Energía autorizó este martes 4 de abril un alza de 111 pesos en el galón de la gasolina y de 9 pesos en el ACPM. De abril de 2016 a abril de 2017, el incremento ha sido del 11.13%, muy por encima de la inflación, de acuerdo con el DANE, según el cual el DANE, la inflación se ubica a febrero de 2017 en 5.18%. Y terminemos diciendo que mientras el número de víctimas en Mocoa aumenta a 293 y continúa la búsqueda de desaparecidos, las autoridades han puesto en evidencia la presencia de avivatos que se están haciendo pasar por damnificados. Y fuera de eso, la Policía Nacional ya capturó a 25 personas que han estado robando en las casas que han tenido que ser abandonadas como consecuencia de esta tragedia. Un comentario cortísimo de esta situación de este país nuestro, Germán. No, es terrible. Siempre pasan las tragedias. Recuerden lo que pasó en el Eje Cafetero con el terremoto aquel. Gente que iba de ni siquiera de departamentos vecinos, sino lejísimos, a ir allá, a hacerse pasar por víctimas y a llevarse las ayudas que necesita la gente. O sea, no podemos ser tan descarados, avivatos. Eso no se puede ni siquiera... No sé cómo nombrar esto. Un dicho muy nuestro, al caído caerle, sí, ¿o no, sí, no, terrible. Eduardo? No, y además es un problema permanente en nuestro país. Víctimas que no son víctimas, se hacen acreditar como tales y son casi la mayoría de las verdaderas víctimas. Es increíble. Exactamente. Y una cosa que se me viene a la cabeza inmediatamente, el SISBEN, que es un sistema de subsidio para la gente con mayores necesidades de nuestro país, el SISBEN tiene un buen número de personas que no son nada pobres, que tienen una muy buena posibilidad de ingreso. Y sin embargo, están ahí. Los colados. Los colados. En fin, vamos a unos mensajes y ya retornamos con más Sinergia Informativa. En Sinergia Informativa hoy estamos con dos periodistas, dos colegas. Uno de ellos es Eduardo Aristizábal Peláez, él es abogado y periodista. Primero fue periodista que abogado. Y con Germán Mendoza, quien es periodista del canal Cosmovisión y del programa Nos Cogió la Noche. ¿Qué es lo que queremos tratar con ustedes, señores? Y por eso están invitados acá. Pues a mirar nuestra actividad. Algunos dicen que definitivamente sigue siendo profesión. Otros pensamos que lamentablemente no es una profesión, sino un oficio, el del periodismo, tan importante para el fortalecimiento de nuestra democracia. Dos aspectos, digamos, para iniciar la conversación. Uno, la responsabilidad nuestra, la responsabilidad del periodista. Y segundo, el respeto y la posibilidad de que la sociedad nos deje hacer muy bien nuestro trabajo, sin ninguna presión de ningún tipo. Empecemos por esto último, Germán Mendoza, que usted ha estado muy inquieto con lo acontecido el día sábado 1 de abril en la marcha promovida por el Centro Democrático y por los defensores del No en el Plebiscito por la Paz en contra del gobierno de Juan Manuel Santos y de la corrupción, pero que allí hubo evidentes manifestaciones de agresión a la prensa. Pues mire, y se vuelve como muy recurrente esto cuando se realizan este tipo de marchas convocadas por las mismas personas. Es decir, hay algunos medios de comunicación que digamos que son odiados por quienes están participando en estas marchas y está bien que la gente salga a marchar, el derecho no se le niega a nadie, todo el mundo tiene derecho a protestar, a exigir cosas, hasta pedir que renuncie el presidente, no tenemos ningún problema con eso. Pero cuando ya se acerca un periodista de determinado medio a cubrir una noticia como esta, las agresiones son muchísimas. Lo veíamos en unas imágenes que publicaba la gente de Noticias 1, donde ellos siempre son señalados por estos manifestantes como vendidos, como asquerosos, una cantidad de calificativos que me parece que no se compadecen de una marcha que aparentemente es pacífica, uh-huh, pero a la hora de ver las reacciones de los manifestantes no son nada pacíficas. Roger, está bien que no estemos de acuerdo con algunos medios de comunicación y nosotros por ser periodistas no tenemos que compartir todo lo que hacen los colegas porque a veces también tenemos que criticarnos,
Pero así como no se puede hablar mal de Noticias Uno, tampoco de RCN, porque vimos por ahí que el exalcalde Gustavo Petro hablando también mal de RCN, tampoco. Uh-huh. Tampoco, tiene derecho a tener su línea editorial, su posición, pero eso sí, respeto. Deje que la gente haga su trabajo en una marcha. Si no les parece que estos periodistas hagan buena su trabajo, pues simplemente ignórelos y déjelos porque quedan más mal. Perfecto. Ellos. Esa agresión de la que es víctima un periodista, casi lo quieren linchar, o lo que le pasó a estos señores Blado y Daniel Samper, que uh-huh. estaban metiéndose en la marcha también y casi los lincha la policía. Perfecto. Los tuvo que sacar casi que escoltados. Eso no habla bien de una marcha pacífica. ¿Qué piensa usted, comentario, Eduardo Aristizábal? A ver, sin dejar de reconocer lo que dice Germán, que es real, es verdadero y que no tiene por qué repetirse de ninguna manera, yo voy a recurrir a dos rengloncitos de la Constitución nomás, sí. para no volverme cansón. Uno en el artículo 4 que dice, es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar uh-huh. y obedecer a las autoridades. Y el artículo 6 dice, los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Y cuando empiezan estos conflictos, que son de muchas maneras, o en manifestaciones, o simplemente en cualquier acto de tipo público, en donde empiezan los pugilatos entre periodistas y autoridades, yo pienso lo siguiente. Primero, soy enemigo de todo tipo de violencia, física y verbal. Y ojo, porque es que la violencia verbal también se hace permanentemente sobre muchos periodistas. Uh-huh. Y esto se desencadena una violación de derechos. Y lo otro es que de todas maneras tiene que primar algo que es importante. La prudencia. Siempre he sido hincha de esa frase de la novena del Niño Dios. Dadme la prudencia que hace verdaderos sabios. ¿Prudencia de quién? De ambas partes. Ajá. La prudencia debe ser general. Y yo empezaría el tema por ahí. Porque entonces vale la pena. Por eso dijimos al principio que la responsabilidad de quienes deben respetar el ejercicio libre del periodismo, pero también la responsabilidad de quienes hacemos libremente el periodismo, pero tiene que ser responsable, Germán. Tiene que ser responsable, Roger, pero mire, ahí yo quiero volver a la parte con la que usted iniciaba, cuando usted hablaba de profesión u oficio, sí. y cuando hablábamos después de las agresiones que reciben los periodistas en determinados momentos. Ahí está, digamos que muchos de los periodistas más reconocidos en este país ni siquiera son periodistas, tienen otra profesión. Y digamos que lo han aprendido a hacer durante toda su vida. Pero hoy en día vemos que se le abre micrófono, se le abren posibilidades y están en su derecho, porque hay libertad de expresión, sí. a personas que de pronto no tienen esa autocrítica o esa responsabilidad que deberíamos tener. Entonces, como yo tengo libertad de expresión, yo puedo publicar en mi Twitter lo que quiera, uh-huh. puedo publicar en mi Facebook y entonces contrato un espacio en una emisora o publico un periódico o un espacio televisivo y digo lo que quiera amparado con esa... con ese derecho de libre expresión. Usted está revolviendo ahí al ciudadano común y corriente que hoy, precisamente basado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, puede expresarse tranquilamente y fundar sus propios medios. Claro. Pero estoy hablando del ciudadano común y corriente que a través de Facebook y Twitter e Instagram escribe lo que quiera. Usted está refiriendo a quien está fungiendo como periodista. Como periodista. En un medio. Serlo. Sin serlo. Periodista. Pero sin serlo de formación. ¿Estamos viendo de qué? ¿De un periodista que no es formado académicamente? ¿O cuando usted dice sin serlo, a qué se refiere? Yo digo Porque hay algo la diferencia con el ciudadano que utiliza el Facebook. Es que para mí, material y realmente, así haya una sentencia de la Constitución diferente, el periodismo es una profesión. Claro. En la esencia, pero no legalmente. Legalmente cualquiera hoy puede ser periodista, por eso es claro. un oficio. No, legalmente sí, por aquella ley 10-16, pero constitucionalmente no, por un pronunciamiento de la Corte Constitucional en 1998. Oficio. Hay contradicciones,
Y eso no es culpa del ciudadano. Bueno, eso no es culpa del ciudadano. Por eso nosotros tenemos que ser muy responsables. Nosotros. Bueno, entonces volvemos al tema inicial. ¿Será que es que nosotros toreamos por nuestra irresponsabilidad muchas veces, Germán, a las personas que, como por ejemplo en el caso de la marcha del 1 de abril o en cualquier otra marcha, termina agrediéndolos porque siente que somos irresponsables? Bueno, no, yo creo que se pueden dar ambas cosas. Uh-huh. A veces hay periodistas que les gusta torear. Sí. Y cuando usted habla de responsabilidad es eso. Uno tiene el poder de la palabra y a uno lo ven y la gente le cree. Y por el hecho de que yo sea reconocido a usted o a nuestro invitado Eduardo, acá, Eduardo, no significa que podamos decir lo que queramos. Y a veces lanzamos acusaciones y somos jueces y decimos cosas que no son y no tenemos un sustento, pero como la gente nos ve, nos cree. Exacto. Lo dijo Germán Mendoza, lo dijo Roger Vélez o lo dijo Eduardo Aristizábal. Entonces, palabra de Dios. No, señores, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, tenemos que ser fieles a la verdad, pero eso sí, a veces hay algunos que interpretan que cuando se dicen esas cosas o cuando se cubre determinado evento es que se está toreando el avispero, sí, como en el caso de las marchas. Toreando de pronto a un lado y Daniel Samper, que sabían sí a lo que iban allá, eso sí, pero el señor de Noticias 1, que está haciendo su trabajo, va a una marcha como fueron yo no sé cuántos periodistas a cubrir eso. Entonces, ¿por qué lo tiene que agredir? Pero sobre ese tema yo quisiera acotar algo. El problema es que hay periodistas y otros que no son periodistas que se creen protagonistas. Mm. Y el periodista es un medio y no es protagonista. Entonces él participa muchas veces con imprudencia en esos actos porque él se volvió importante por esa actitud. Famoso. Famoso. Bueno, que eso... Y responsabilidad además. Bueno, y le agrego algo a Eduardo para que usted complemente su alocución en este sentido. La verdad, si hay medios de comunicación y muchos medios de comunicación con sus periodistas que toman una posición política clara, muy definida en este país, ¿o no? Es cierto, y en todo, vuelvo a repetir, el periodista tiene que ser muy prudente. Y en la imprudencia genera muchas veces la violencia. Empieza por lo verbal y termina por lo físico, que es gravísimo. Venga, venga, que es que usted nos pica la lengua aquí. Ahí sobre eso hay que decir algo. Veíamos el caso de un canal de televisión que tiene una línea muy clara. Como dice nuestro compañero Alexés, aquí el canal de las tres letras. Y entonces uno sabe que ellos tienen una idea, una línea, y a veces algunos aplauden eso y otros dicen, pero es que los periodistas no están para tomar posición, que hay que estar en el medio, que tal cosa. Ahí sí se queda uno como sin saber qué es bueno. O tomo una línea, o tomo un lado, o me ubico en una orilla, o simplemente en el medio y dejo que todo pase. Ahí nos quedamos nosotros como sin saber qué hacer. Bueno, vamos a hablar enseguida después de mensajes, hablemos de cuál debe ser nuestra responsabilidad al informar. Informar a secas, de manera imparcial, de manera pluralista, de manera que no simplemente informemos y no nos entiendan, o tenemos que comentar la noticia y casi que opinar a veces para que nos entiendan lo que está pasando, porque supone que nosotros tenemos conocimiento de lo que está pasando, entonces de alguna manera la interpretamos. ¿Será que sí? ¿Será que no debe ser así? Bueno, no sé. Y antes de irnos a mensajes, otra cosa, no solamente ese noticiero, uno ve en este país, mea culpa, y todos tienen una inclinación política y económica. Esto no es un invento nuestro, es una realidad. Aquí no puede, al portas de la Semana Santa, decir que... Tiro la primera piedra. Tiro la primera piedra porque soy el único que estoy libre de todo pecado. Vamos a un mensaje, ya retornamos, pero antes esta frase, para que la analicemos rápidamente con nuestros invitados cuando regresemos. Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Germán, ¿qué le suscita a usted esa frase? Totalmente de acuerdo, pero yo tengo una reflexión que hacer sobre el tema. Debería ser de cristal en el mundo ideal, pero algunos gobernantes se las ingenian para polarizarse esos bolsillos. Bueno, ¿y usted, Eduardo Aristizábal? Me dice una sola palabra, transparencia en todo. Transparencia. Y tiene que ser así.
que no lo sean algunos, que no haya transparencia total, pero tiene que ser así. Y nosotros vamos a tomar decisiones el 11 de marzo del año 2018 y el 27 de mayo del año 2018, cuando elijamos nuevos senadores de la República, nuevo representante a la Cámara y nuevo presidente de la República. Lleguemos a escoger a los mejores, ojalá a los que esté comprobado que sí tienen bolsillos y van a tener bolsillos de cristal. Bueno, Germán, entonces, comentario rápido sobre lo que dije ahorita. ¿La noticia es cueta o es necesario que nosotros expliquemos, interpretemos para que la gente entienda? Explicar más que interpretar, porque acuérdese que eso de interpretar, eso es como usted que es abogado, lo sabe, esas leyes... La hermenéutica. Exactamente, se interpretan y cada uno tiene una visión distinta, el acusado, el defensor. Interpretación, explicación, que sea ajustado a la verdad, porque si yo tengo interés también en que el televidente, el oyente, el lector... vaya por determinado lado, yo lo puedo interpretar a mi amaño y puedo sesgar. Eso nos lleva a decir que es muy difícil que los periodistas seamos objetivos, porque estamos cruzados todos por un montón de intereses personales, económicos, sociales, políticos, que finalmente nos cruzan y hacen que nuestra participación a veces esté contaminada. Entonces la objetividad no existe. Su comentario. Pero la tendencia debe ser hacia la objetividad. Ajá. ¿Y cómo? Así interpretaciones sean diferentes. Buscar de todas maneras la argumentación. Perfecto. Eso sí es fundamental. Perfecto. Así haya criterios diferentes, porque eso sí ilustra para que el oyente, televidente o lector también tenga su propia interpretación. Porque la argumentación es el fundamento, claro. Es la esencia, lo que me permite a mí decir que no es una opinión, no es que yo crea, no es que a mí me parece, no, señores. Los argumentos dicen, los hechos dicen que... esto es lo que está pasando y que esto es lo que se está pretendiendo. ¿Sabe que, Roger, ahí hay una cosa que preocupa? Es, y usted lo debe saber y todos los televidentes deben saber, que a veces hay unos legitimadores, personas que tienen mucha credibilidad, que salen ante los medios de comunicación y pueden decir mentiras. Ah, sí, pero... Y pero, se las cree la gente. Sí, pero entonces la idea es, ya metiéndome pues a opinar como ustedes, porque yo quería participar como el moderador, pero la idea es que la gente tenga tanta claridad, que sepa que es que ese señor no es totalmente objetivo, ni independiente, no es independiente, sino que está respaldando unos intereses. Hay una frase muy nuestra: dadme los hechos y te daré el derecho. Ah. Es decir, información de lo que está pasando y opinar sobre lo que está pasando, no hacer noticias de rumores. Y no volver noticia un concepto de cualquiera. Uh-huh. Perfecto. Un comentario rápido. ¿Independencia necesaria? ¿La hay? Definitiva. No la hay en estos momentos, pero ya son problemas de tipo empresarial. Perfecto. Pero en el periodismo, como profesión, la tiene que haber. ¿Y usted? La añoramos, porque debería haberla, pero lamentablemente, como dice Eduardo, no la hay porque hay intereses comerciales, los dueños de los medios son empresarios y la empresa está primero que el periodismo. Germán Mendoza, periodista de Nos Cogió la Noche de Cosmovisión, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Gracias. Eduardo Lizizal Peláez, periodista, abogado, director de la revista de la radio de Todelar, gracias por estar con nosotros. A ustedes muy amables y a los amigos televidentes. Recordemos simplemente tres principios básicos del periodismo y exíjanos con base en ellos. Principio 1, la verdad. Principio 2, la independencia. Principio 3, el interés general. Si actuamos con base en los tres principios, tal vez lo estemos haciendo bien. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde, Nos Cogió la Noche, que retorna a las 9 y 30 de la noche. A las 7 y cuarto, Juan Carlos Sierra hizo forma especial de entregar la noticia en Cosmovisión Noticias, que regresa con más información a las 11 y cuarto de la noche. Chao, muchas gracias.